cómo construir algo en el lado de Severas. Esto es un gran problema para el norte de Rusia. Hola, soy Ludmila, norte de Rusia. Por ejemplo, aquí se está construyendo una nueva escuela. En Magadán hay heladas de 40 grados. Se trata de una sala de calderas temporal que se calienta con carbón para que la temperatura interior sea superior a cero. Al mismo tiempo, aquí todo está preparado para el vertido de hormigón, pero todavía no pueden empezar. Морозы мешают подать бетон на этажи. Мы его привезти можем, залить можем, так как здесь плюс 15 в самом здании. А вот подать бетон, насосы замерзают, не могут подать бетон. La construcción de un nuevo microdistrito en Magadán no se detiene ni siquiera en caso de heladas extremas. Los constructores tienen que calentar el equipo, pero incluso en tales heladas, los pisos del primer edificio de gran altura en construcción se vierten con concreto. El hormigón se transporta calentado a más 23 grados. En los techos hay cables eléctricos que aportarán calor al material endurecido durante el proceso. El hormigón se vierte lo más rápido posible, según lo exige la tecnología. Luego se endurece durante varias horas y luego se cubre con espuma de poliestireno y material aislante especial. Прогрев бетона проводами, противоморозные добавки, которые применяются тоже в бетон, которые нам позволяют делать заливки. При температуре воздуха 25-28 градусов. Техника справляется с такими морозами? Люди справляются, а техника иногда нет. Ahora ya han comenzado a construir aquí una tubería de calefacción. Queda por construir más de un kilómetro y medio. La tecnología es la misma que en las casas. Antes de hormigonar, el refuerzo se envuelve con cables calefactores que simplemente se cortan después de que el hormigón se haya endurecido. По 10-15 минут ходим, греемся по очереди. Están triturando activamente el suelo congelado y extrayendo cientos de metros cúbicos de tierra con excavadoras. Están cavando un pozo de 6 metros en el sitio donde se construirá el centro educativo. En la primavera aquí comenzará el deshielo y el agua subterránea saldrá a la superficie. Por lo tanto, los hoyos debajo de cada objeto son profundos. Esto es necesario para el drenaje. También se excavaron pozos profundos debajo de la construcción de la futura terminal del aeropuerto. Terminal de aeropuerto construyen turcos, construyen en suburbios de Magadán. Aquí hace más frío que en la ciudad. Aquí hay lentes de permafrost bajo tierra, por lo que los constructores quitaron metros cúbicos de tierra y los reemplazaron con roca. Ahora el edificio de la terminal del aeropuerto ya ha recibido sus líneas generales. En el exterior ahora solo están reforzando las estructuras metálicas del tejado. El resto del trabajo se realiza en el interior, cuando hace demasiado frío. Уже год и здесь. Завтра будет год, как я здесь. Ну, холодно. Ну, как бы не помещает это холод нам. Потому что почти привыкли холодно. Мы постоянно работаем в Сибири на этой бригаде. Поэтому почти привыкли. La nueva terminal aérea de Magadán será una de las modernas de Rusia. Hay planes para construir un sistema automático de manejo de equipaje y puentes para aviones. Con el calentamiento, dice el director del proyecto Ilhan Yozguç, aquí comenzará la temporada de calor. Благоустройство института осталось внутри не отличная работа механик, электрик, системы монтаж. Оборудный монтаж, фасад, кровли, все будет этого сезона. Через 6 месяцев уже
видно будет аэропорт. Todos los materiales de construcción en el norte de Rusia son importadas. Se transportan por ferrocarril a Vladivostok y desde ahí por mar. Ahora todos los barcos son gobernados por un rompehielos. Sin su ayuda es imposible acercarse a la costa de Magadán. Por tanto, la entrega también retrasa el proceso. Muchas gracias. Suscríbete a mi canal Sol Ludmila Norte de Rusia. Adiós.